caso con uno de los hombres emblemas de la institución del turismo carretera, del automovilismo argentino. Estoy hablando de Cristian Ariel Ledesma, campeón del turismo carretera en el año 2007, campeón 2004 también de TC2000, y es uno de los hombres históricos de Chevrolet en este caso. Y también se expresaba en las últimas horas en Twitter y decía, una, que mostraba su alegría y su felicidad, y también se mostraba muy en contra de lo que pasó la semana pasada, porque comentaba que para él, desde los años 90, que este es su medio de trabajo, y muchos pilotos como él y muchas familias se encontraban imposibilitadas de trabajar con el no retorno y con esta no salida a las pistas del turismo carretera. Cristian, bienvenido a La Voz de la Ciudad. Augusto Ciuto te saluda, Pablo Vicente, Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días para todos. Bueno, acá estamos esperando a ver si regresamos o no a Rafaela. Al parecer, Cristian, las novedades de último momento, si bien está todo acordado y parecía, según la noticia que trascendía en el día de ayer por parte de Hugo Mazzacane, del gobernador Perotti, también del gobierno nacional, estaba todo listo para el regreso y hace minutos nada más acaba de hablar el intendente de Rafaela poniendo un poco en duda esto, y te pregunto a vos, como parte de la categoría, ¿qué es cuál es la información que manejás de último momento? Al parecer estaba todo dado y ahora se pone un dejo de interrogante. Bueno, o sea, lo que yo tengo, digamos, es la confirmación, donde ayer el presidente de la CTC, Hugo Mazzacane, confirmó, lo confirmó Perotti. Digamos, bueno, ahora las complicaciones que puedan haber surgido ahora últimamente, la verdad que todavía no se sabe, es un hora a hora. Ojalá que se haga, o sea, volver donde tengamos que volver. Necesitamos volver a trabajar y por ahí, como vos decías en la introducción de la nota, no solamente los pilotos, que muchos vivimos de esto y trabajamos de esto, sino es que el turismo carretera básicamente es una industria, y el automovilismo es una industria muy grande donde da muchas fuentes de trabajo a gente directa e indirectamente, de gente que por ahí no tiene por ahí una relación con el automovilismo, pero digamos trabaja también de ciertas cosas o vende insumos para el automovilismo. Y hay un montón de cosas que hoy no se están haciendo. Entonces necesitamos poder volver a trabajar, sin duda. Totalmente. Yo creo que por una cuestión jerárquica y con la aprobación de Mazzacane, del gobierno nacional, en este caso también del gobierno provincial, no creo que cambie la decisión para el fin de semana. Y preguntarte por las sensaciones, ¿no? Como piloto, de volver a subirte al auto. Estuviste entrenando todo este tiempo también en karting. No es lo mismo para ustedes, el simulador mucho menos. Y preguntarte las sensaciones que te recorren al cuerpo de volver después de tanto tiempo, volver a subirte al auto el fin de semana. Y bueno, las sensaciones son, qué sé yo, es difícil poder explicar en sentimiento a lo que uno le pasa por adentro. Digamos, hace mucho que estamos parados, 5 meses sin poder tener actividad. En el caso mío particular, tuve la oportunidad de poder volver a entrenar en el karting. Pero bueno, es algo nuevo, algo distinto que estamos viviendo con toda esta cosa de la pandemia esta que realmente está haciendo mucho daño en todo, en lo económico, en la salud, en todo, ¿no? En la sociedad en sí. El poder volver, en definitiva, poder volver a trabajar es algo muy lindo. Y bueno, obviamente nosotros tenemos la posibilidad de poder trabajar de lo que nos gusta y poder hacerlo en un deporte que es muy popular y alegrar a un montón de gente, más allá de, digamos, de que sea nuestro trabajo y poder correr en autos, el poder llevarle el automovilismo y el turismo carretera a la gente, que es lo que el fin de semana por ahí alegra a un montón de casas y un montón de familias, y ser parte de eso es muy bueno. Cristian, vos recién nos estabas diciendo que es una industria que alimenta a mucha gente, muchas familias que trabajan y están detrás, más allá de lo que uno ve. Todo lo que genera día a día el automovilismo en nuestro país, esa pasión, ¿no? Pero constantemente se habla del fútbol, del regreso, los protocolos. ¿Y vos pensás que por ahí no le dieron la importancia que tiene el automovilismo en nuestro país a esa gran industria que es y que por ahí no la tomaron como tal muchos gobernantes? Sin duda que es así. No le dieron por ahí como así han vuelto. A ver...
siempre lo que se habla de poder volver y poder hacer las cosas que hay que hacer, siempre dentro de un marco de seguridad, respetando los protocolos y haciendo cosas que hay que hacer para no complicar mucho, digamos, más el tema de salud, que es lo que estamos teniendo muchos problemas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que uno ve cosas y escucha y hay una determinada cantidad de cosas, deportes y empresas y trabajos que están habilitadas y son mucho más riesgosas, por llamarlo de alguna forma, que el regreso del automovilismo, donde el protocolo es muy seguro, donde prácticamente en gran parte del día todo al aire libre, no entra por ahí en la cabeza cómo no le dieron de alguna forma, porque bueno, supongamos que dejemos de lado el deporte. Bueno, es la fuente de trabajo de un montón de gente y la posibilidad, claro, de llevar la comida a su casa de un montón de gente, y no se tomó de esa forma. Lo tomaron más como un deporte, que de hecho, bueno, cosas que yo he subido en las redes, por ahí he leído varios comentarios en la cual gente por ahí no toma conocimiento de que aparte del deporte es un trabajo. Entonces me decían, bueno, pero ustedes quieren ir a correr en auto, déjense de joder, claro, estamos cuidándonos la salud. No, claro, nosotros queremos ir a correr en auto porque queremos ir a trabajar. Es nuestro trabajo, como el de miles más. Entonces es eso, ¿no? Poder hacer entender a la gente que esto, aparte de ser un deporte, es un trabajo, como hay un montón de deportes en la Argentina, y en este caso lo mismo que el fútbol, porque uno, si saca a los jugadores de lado, que son los que en definitiva patean la pelota y lo que hacen el deporte, después ahí abajo hay un montón de gente que también hacen el deporte y que trabajan para que el partido se lleve a cabo, y ahí debe haber miles. Yo el otro día, mirando la final de la Champions, yo suponía que en un partido de la ignorancia de no estar en el tema, ¿no? Suponía que en un partido, en una cancha para organizar un partido de fútbol, habría 100, 150 personas. Eso es lo que pensaba yo. Y escuchando ahí los comentaristas, dice que había más de 500, 600 personas en un estadio de fútbol para organizar un partido que... O sea, organizar un partido que juegan 12 para un lado y 12 para otro. O sea, eso es lo que marca un poco el no tener conocimiento, que es más fácil hablar que poder, tener la posibilidad de leer un poco y capacitarse, en definitiva, para poder hablar de ciertas cosas. Entonces, es más difícil poder llevar a cabo, hacerle entender a la gente que aparte de ser un deporte es un trabajo. Totalmente. Fuente de trabajo de entre 30.000 y 40.000 personas el turismo carretera, para que la gente del otro lado por ahí tome magnitud de lo que estamos hablando. Y preguntarte, Cristian, en este caso, por el retorno del fin de semana que se da en un autódromo particular como es el de Rafaela, el Óvalo, y preguntarte al respecto de eso, si la preparación es diferente o cómo lo encaran en ese sentido, y también por las sensaciones de lo que va a ser el turismo carretera histórico por primera vez sin público. ¿Cómo lo van a vivir en ese sentido a esto? Porque es muy típico del turismo carretera, la visita a boxes de la gente, el contacto permanente. En este caso va a ser una carrera totalmente atípica. Es una situación sin precedente, de ningún tipo, digamos. Desde que la carrera se haga sin público, que el público, yo el otro día decía que era el 50% de una carrera, y la verdad que después pensándolo y analizándolo, no, es el 100% el público. La gente, es parte del espectáculo, es parte de, y bueno, eso va a ser mucho, digamos, en poder llevarlo de cada uno. Va a ser un fin de semana mucho más frío, mucho más estricto en un montón de reglas, y digamos, el turismo carretera lo que tiene de que uno va y disfruta el fin de semana, a lo que nosotros, los que trabajamos, ¿no? Disfruta el fin de semana, comparte un mate con el equipo, un asado a la noche, trabaja, es un día... Un día muy lindo, muy intenso, aparte de manejar un auto de carrera. Y bueno, y ahora eso va a ser mucho más frío, hay un montón de cosas que no van a estar, el mate, el asado, el poder estar en grupos, uh-huh, reunidos a la tarde, y bueno, obviamente ni hablarlo de la gente. Y aparte, volver después de 5 meses de inactividad en este tipo de auto a una pista donde realmente es la más exigente del automovilismo nacional, ¿no? Por lo que representa Rafaela en todo sentido. Totalmente. Millón de gracias por el contacto, la amabilidad, Cristian, para con nosotros. El mejor de los éxitos para el fin de semana, y ojalá que
que bueno, que durante la semana no tengamos que hablar de otra noticia fuera de lo deportivo, sino que ya ir palpitando lo que se viene este gran fin de semana con esta gran noticia para todos de la vuelta del automovilismo acá en Argentina. Ojalá que así sea y podamos estar disfrutando nuevamente del automovilismo. Un abrazo para todos y buena semana. Abrazo grande. Hasta ahí entonces la palabra de Cristian Ariel Ledesma, el marplatense, este hombre que es uno de los históricos de Chevrolet, sobre todo del turismo carretera en este caso, campeón en el año 2007, grabó su nombre a fuego en la historia del turismo carretera, que en el día de ayer festejó los 60 años de la actividad de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera de la CTC, bien digo, en este caso, con esta gran noticia para todos los amantes de los fierros. Y en este caso yo, Pablo Belén, ahora estoy muy feliz porque el fin de semana, después de mucho tiempo, me voy a poder levantar el sábado y el domingo y no ver ganar a Hamilton, sino que, bueno, prender la tele y poder ver, disfrutar del automovilismo nuestro, ¿no? Tal cual.